Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 4 de mayo de 2022. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican Media, reciban el cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Como siempre, un saludo también de Mario Escatón en la asistencia técnica y de Alessandro De Carolis en la coordinación. A todos les damos la bienvenida, especialmente a aquellos que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Ya las imágenes que nos llegan desde la Plaza de San Pedro. Vemos al Santo Padre en el papamóvil, recorriendo los pasillos donde se encuentran los peregrinos venidos de todas partes del mundo, también fieles romanos e italianos. He dejado escuchar a este coro de niños que están cantando al Santo Padre. Bien, como siempre, el Santo Padre iniciará hoy esta audiencia con su saludo litúrgico. Luego tendremos la lectura de las lecturas, ¿no?, que apoyarán la catequesis del Papa. Él seguirá en este día la octava catequesis dedicada a la vejez. Se titula Eleazar, la coherencia de la fe, la herencia del honor. Y será introducida con una lectura bíblica, en este caso del Antiguo Testamento, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 18 y del 23 al 25. Efectivamente, esta serie de catequesis del Santo Padre dedicadas a la vejez comenzaron el 23 de febrero. Estamos ya en la octava catequesis. El Papa ha tratado temas como la gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida, la longevidad, símbolo y oportunidad, la vejez, recurso para la juventud despreocupada, la despedida y la herencia, memoria y testimonio, la fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene, honra a tu padre y a tu madre, el amor por la vida vivida. Y la última, la del miércoles pasado, Noemí, la alianza entre las generaciones que abre al futuro. Repetimos, la de hoy es El azar, la coherencia de la fe, la herencia del honor. Y la lectura en la cual se apoya esta catequesis es tomada del Antiguo Testamento, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 18 y del 23 al 25. Vemos que el Santo Padre saluda a los peregrinos, ya está llegando al Sagrario de la Basílica. En el papamóvil está sentado. Recordamos que en estos últimos tiempos el Santo Padre sufre de un fuerte dolor en la rodilla
y tiene que permanecer lo más posible descansado, ¿no? No usar mucho su rodilla y entonces no está como en otras oportunidades en pie en el papamóvil. Escuchamos a la orquesta que seguramente en honor al Santo Padre y su nacionalidad argentina están interpretando un tango. Hoy la Plaza de San Pedro está algo nublada. No es un día de esos esplendorosos como siempre acompaña esta ciudad de eterna Roma. Bien, como decía, estamos conectados con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la Audiencia General del Santo Padre Francisco hoy, miércoles 4 de mayo de 2022. Vamos a hacer un poco un recorrido, no un recorrido, en realidad, más o menos comentarles la introducción que hizo el Papa de estas catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. El Papa en esta primera catequesis decía que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy en día. Y sin embargo, el Papa decía en esa oportunidad, la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven. De allí dedicar estas catequesis a la vejez, y se preguntaba, o la idea es preguntarse si existe todavía una conexión o una alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente, decía el Papa, es común que en las llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. En esa primera catequesis, el Papa tomó como ejemplo la profecía de Joel, que decía que sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Una frase que, a decir del Papa, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos, con recursos que solo los años de la vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Bien, iremos a lo largo de esta audiencia repasando un poco estas ideas del Santo Padre sobre la vejez que ha dicho en estas 7 últimas catequesis. Recordamos, hoy es la octava. El Santo Padre ya se acerca. Al sagrario ya está allí.
para dar comienzo a la catequesis de este día. Cabe destacar que, como iniciamos el mes dedicado a la Virgen María, hay una iniciativa aquí en el Vaticano, ¿no? El Vicariato del Vaticano, de la parroquia de San Pedro, está invitando a rezar el rosario todos los sábados a las 9 horas, a las 21 horas, a las 9 de la tarde, en la plaza de San Pedro. Un rezo del rosario que será animado por el cardenal Angelo Comastri, que es el archipriest emérito de la Basílica de San Pedro. Pues sí, se va a realizar todos los sábados a las 9 de la tarde, a las 21, en la Plaza de San Pedro, con procesión. Una iniciativa que quizás no seguiremos en directo, pero que ustedes podrán seguir a través de nuestra cuenta en Twitter y en Facebook. Vemos al Santo Padre cojeando ligeramente, como hemos dicho anteriormente, ya hace algunas semanas que sufre de este dolor en su rodilla. Esperamos el saludo litúrgico. Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introduciéndola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro dei Maccabei. Un tale Eleazaro, uno degli scribi più stimati. Del libro de los Maccabeos. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, se mostró consecuentemente consigo mismo pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad, decía, no está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces, también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Palabra de Dios. Este es entonces el la lectura bíblica que acompañará esta catequesis del Santo Padre. Escucharemos la lectura en francés, en inglés, en alemán y luego en español, portugués, polaco y árabe. Car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. Bien, aprovechamos este momento para saludar a las emisoras que nos retransmiten, las emisoras de radio y de televisión en España, en América Latina y en Estados Unidos. Hoy nos acompañan de España Popular Televisión Murcia, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, Radio ACD en México, Radio Vicentina de Chile, Radio Marien en República Dominicana y Haití, Radio María en República Dominicana, Radio María en El Salvador, en Panamá, en Venezuela, y de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York,
EWTN y ESNE Radio y Televisión, ESNE El Sembrador, Nueva Evangelización. While I defile and disgrace my old age. The word of the Lord. Bien, desde Radio Vaticano, desde la Ciudad del Vaticano, Vatican Media y Radio Vaticana, estamos transmitiendo en directo la audiencia general del Papa Francisco. En este miércoles 4 de mayo de 2022. Para quienes quieran seguir la lectura, recordamos, se trata del Antiguo Testamento, el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 18 y del 23 al 25. A continuación, la lectura en español. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar, uno de los principales doctores de la ley, hombre de edad ya avanzada y de muy noble aspecto, dijo que lo enviaran enseguida a la mansión de los muertos. Porque, decía él, no es digno de nuestra edad fingir, ya que muchos jóvenes considerarán que el nonagenario Eleazar se ha cambiado a costumbres extrañas y por mi culpa caerán en el error, porque habría fingido para obtener un poco más de vida, ganándome así una vejez manchada y vergonzosa. Palabra de Dios. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Um tal Eleazar, varão de idade avançada e de bela aparência, um dos principais doutores da lei, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da minha idade, respondeu ele, usar de tal fingimento. Não suceda que muitos jovens, julgando que Eleazar, aos 90 anos, se tenha passado a vida dos gentios, pelo meu gesto de hipocrisia e por amor a um pouco de vida, se deixem arrastar pelo meu exemplo. Isto seria a desonra e a vergonha da minha velhice. Palavra do Senhor. Bien, acabamos de escuchar la lectura también en portugués. Y bien, la audiencia siempre tiene estos pasos, ¿no?, bastante lentos, pero es muy importante porque toda esta audiencia transmitida en diferentes idiomas, en 8 en particular, para llegar a una mayor cantidad posible de personas, de fieles en todas partes del mundo. Y más aún en esta época en la que la facilidad dada por internet, por las redes sociales, ayudan a que en todos los rincones del mundo los fieles puedan conectarse directamente con la sede de Pedro, escuchar directamente al Santo Padre. Hemos escuchado el pasaje bíblico en árabe y ahora es el momento de el czytanie z drugiej polaco. Księgi Machabejskiej. Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku i szlachetnego oblicza, dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali na śmierć.
Udawanie bowiem, mówił, nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby bowiem przekonanych, że Eleazar, który ma już 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Oto Słowo Boże. Bueno, a continuación nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre titulada Eleazar, la coherencia de la fe, la herencia del honor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel camino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico, un anziano. En el camino de catequesis sobre la vejez, hoy encontramos un personaje bíblico de nombre Eleazar, un anciano que vivió en los tiempos de la persecución de Antíoco Epífanes. Su figura, una bella figura, nos entrega un testimonio de la relación especial que existe entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe. Quisiera hablar precisamente del honor de la fe, no solo de la coherencia, del anuncio, de la resistencia de la fe. El honor de la fe se encuentra periódicamente bajo la presión también violenta de la cultura de los dominadores, que trata de envilecerla tratándola como un hallazgo arqueológico, vieja superstición, terquedad anacrónica. La historia bíblica, hemos escuchado un pequeño pasaje, sería bueno leerlo todo, narra el episodio de los judíos obligados por un decreto del rey a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Cuando es el turno de Eleazar, que era un anciano muy estimado por todos, los oficiales del rey le aconsejan que haga una simulación, es decir, que finja comer la carne sin hacerlo realmente. Hipocresía. Hipocresía religiosa, y hay tanta. Hipocresía clerical. Es algo así como hacer un poco de hipocresía, eso no le hará daño a nadie. Así Eleazar se habría salvado y decían aquellos en nombre de la amistad habría aceptado su gesto de compasión y de afecto. Después de todo insistían, se trataba de un gesto mínimo, insignificante. È poca cosa, ma poca cosa, no? La pacata e ferma risposta di Eleazar fa le Però la risposta tranquilla e firme di Eleazar si basa in un argomento che nos llama la attenzione. Disonorare la fede nella vecchiaia. Per guadagnare una El punto central es este, deshonrar la fe en la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que ésta debe dejar a los jóvenes durante enteras generaciones futuras. Un vecchio che ha vissuto nella coerenza della propria fede per un'intera vita. Un anziano che ha vivido en la coherencia de la propia fe durante toda la vida y ahora se adapta a fingir el repudio, condena a la nueva generación a pensar que toda la fe haya sido una ficción, una cubierta exterior que se puede abandonar pensando que se puede conservar en la propia intimidad. Y no es así, dice Eleazar. Tal comportamiento no honra la fe, ni tampoco a Dios. Y el efecto de esta banalización exterior será devastador para la interioridad de los jóvenes. Lo interesante de Eleazar es que piensa en los jóvenes, piensa en su cultura, en los jóvenes. Y esto es bello para vos, vecchi,
Proprio la vecchiaia appare qui il luogo decisivo, il luogo insostituibile. Es precisamente la vejez la que aparece aquí como el lugar decisivo, insustituible de este testimonio. Un anciano que a causa de su vulnerabilidad aceptara considerar irrelevante la práctica de la fe haría creer a los jóvenes que la fe no tiene ninguna relación real con la vida. Esta les aparecería a ellos desde su inicio como un conjunto de comportamientos que, si es necesario, pueden ser simulados o disimulados porque ninguno de ellos es tan importante para la vida. La antica gnosi eterodossa che è stata un'insidia molto potente e molto l'antigua gnosis eterodoxa che fue una insidia muy poderosa y muy seductora para el cristianismo de los primeros siglos teorizaba precisamente esto, que la fe es una espiritualidad, no una práctica, una fuerza de la mente, no una forma de vida. La fidelidad y el honor de la fe, según esta herejía, no tiene nada que ver con los comportamientos de la vida, las instituciones de la comunidad, los símbolos del cuerpo, no tiene nada que ver. La seducción de esta perspectiva es fuerte porque interpreta a su manera una verdad indiscutible, que la fe nunca se puede reducir a un conjunto de normas alimenticias o de prácticas sociales. La fe es otra cosa. El guayo es que la radicalización gnóstica de esta verdad vanifica el realismo. El problema es que la radicalización gnóstica de esta verdad anula el realismo de la fe cristiana. La fe es verdadera, es sentir el credo. En cambio, esta propuesta gnóstica finge. Lo importante es que tú lo tengas en tu mente, en tu pensamiento, en tu espíritu, y no en la realidad. Es vuelta también la sua testimonianza, es vuota, ¿no? La testimonianza de esta gente. Que muestra y señala. Y vacía también el testimonio de los gnósticos, su testimonio que muestra los signos concretos de Dios en la vida de la comunidad y resiste a las pervenciones de la mente a través de los gestos del cuerpo. La tentación gnóstica siempre permanece actual y es una tentación. En muchas tendencias de nuestra sociedad y de nuestra cultura, la práctica de la fe sufre una representación negativa, a veces en forma de ironía cultural, a veces con una marginación oculta. La práctica de la fe para estos gnósticos es considerada como una exterioridad inútil o incluso nociva, como un residuo anticuado, como una superstición enmascarada. En resumen, una cosa para ancianos. Esta crítica indiscriminada exercita sulle giovani generazioni. La presión que esta crítica indiscriminada ejerce en los jóvenes generaciones es fuerte. Cierto, sabemos que la práctica de la fe se puede convertir en una exterioridad sin alma, y esto puede ser, pero en sí misma no lo es en absoluto. Quizás nos corresponda precisamente a nosotros, los ancianos, y aquí presentes hay algunos, devolver a la fe su honor, hacerla coherente, que es el testimonio de Eleazar, la coherencia de la fe. La práctica de la fe no es el símbolo de nuestra debilidad, sino más bien el signo de su fuerza. Ya no somos niños o muchachos, no bromeamos cuando nos pusimos en el camino del Señor. Ci ha cambiato la vita, ci ha purificato la mente. La fe merece respeto y honor, nos ha cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la adoración de Dios y el amor del
prójimo es una bendición para todos. No cambiaremos la fe por unos cuantos días tranquilos. Seremos coherentes hasta el final. Demostraremos con mucha humildad y firmeza precisamente en nuestra vejez que creer no es algo de ancianos, no. Es una cuestión de vida y el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas con gusto nos ayudará. Queridos hermanos y hermanas, ancianos en particular, por favor, miremos a los jóvenes. Ellos nos miran. No olvidemos esto. Los jóvenes nos miran, los jóvenes y los niños nos miran. Y nuestra coherencia puede abrir un camino de vida muy bello para ellos. En cambio, si mostramos hipocresía, le puede hacer tanto daño. Que Dios bendiga a todos los ancianos. Très saint père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Bien, el Papa ha concluido su catequesis. Esta vez ha dirigido directamente sus palabras a las personas ancianas, aconsejándoles a los ancianos mirar a los jóvenes. Advirtiéndoles que con hipocresía pueden más bien hacerles daño que mostrar la coherencia de la fe les podrá abrir un camino hermoso, un camino recto a los jóvenes y a los niños. Como siempre, comienza en este momento la lectura de los resúmenes de la síntesis de la catequesis del Papa en los distintos idiomas, como siempre. El mismo orden, francés, inglés, alemán, español. Une personne âgée qui considère la pratique de la foi comme insignifiante fait croire aux jeunes qu'elle n'a aucun rapport avec la vie. Muy bien, para quienes se han conectado en este momento, estamos transmitiendo desde Radio Vaticano, Vatican News. La catequesis del Santo Padre, la Audiencia General del Santo Padre Francisco en este miércoles 4 de mayo, que se realiza en la Plaza de San Pedro en Roma. Elle est considérée comme inutile et même nuisible, bien plus comme un vestige du passé et une superstition déguisée. La pression que cette critique exerce sur la jeune génération. La lectora en francés está destacando algunas partes de la catequesis, por ejemplo, cuando el Papa dijo que hoy en día en nuestra sociedad la práctica de la fe se ve de forma negativa, se considera inútil e incluso perjudicial. Algunos también la consideran una reliquia del pasado. Particolare l'associazione Via Romana. Saludo cordialmente a los peregrinos franceses y de lengua francesa, especialmente a la Asociación de la Vía Romana, a la comunidad del Arca y a los jóvenes venidos de Francia. Hermanos y hermanas, que con nuestra oración y cercanía seamos un consuelo y un apoyo para los ancianos, especialmente los momentos en que el peso de la edad y el sufrimiento los exponen al abandono de la fe. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement l'association La Voix Romaine.
la communauté de l'Arche et les jeunes venus de France. Frères et sœurs, puissions-nous, par notre prière et notre proximité, être un réconfort et un soutien pour les personnes âgées, particulièrement dans les moments où le poids de l'âge et les souffrances les exposent à l'abandon de la foi. Que Dieu vous bénisse. El Papa en su catequesis destacó mucho esta figura bíblica de Eleazar, este anciano que en un momento de persecución, en un momento en que los judíos eran obligados por un decreto del rey a comer las carnes sacrificadas a los ídolos, él se negó a hacerlo, incluso cuando los oficiales del rey le aconsejaban que simulara, que fingiera comer la carne y no hacerlo. Y en ese momento, Eleazar les dijo que de ese modo deshonraría la fe. De hecho, el Santo Padre dijo precisamente que el punto central de esta postura de Eleazar era que deshonrar la fe en la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que ésta debe dejar a los jóvenes durante enteras generaciones futuras. Un anciano, dijo el Papa, que ha vivido en la coherencia de la propia fe durante toda la vida y ahora se adapta a fingir el repudio, condena a la nueva generación a pensar que toda la fe haya sido una ficción, una especie de cubierta exterior que se puede abandonar pensando que se puede conservar como en la intimidad. Y no es así. No es así, lo dijo el Azar y lo reafirmó el Papa, porque un comportamiento como ese no honra la fe, ni tampoco a Dios. Y el efecto que tiene es la banalización exterior de la fe, que puede ser algo terrible, terriblemente negativo para los jóvenes. Or a set of rules to be followed, but a commitment of one's entire being to God. In our own day, the witness of the elderly to a clear and consistent practice. La lectora en inglés está destacando de la catequesis en inglés, destaca que mostrando la dignidad de una vida de fe expresada en el culto comunitario y en los actos de caridad, los ancianos pueden contribuir a fortalecer el tejido social y ofrecer a los jóvenes un modelo de integridad y fidelidad válido para todas las edades. The Holy Father will now greet the English-speaking Escucharemos ahora el saludo del Papa en inglés. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los de Inglaterra, Noruega, Canadá y Estados Unidos de América. Saludo también a los miembros de los diversos grupos ecuménicos e interreligiosos presentes. En la alegría de Cristo resucitada, invoco sobre ustedes y sus familias la amorosa misericordia de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Norway, Canada, and the United States of America. I also welcome the members of the various ecumenical and interreligious groups present. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God, our Father. May the Lord bless you. Es el turno en este momento de la síntesis en alemán. Heiliger Vater,
Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Ihren Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Retomando algunas partes de esta catequesis del Santo Padre, vemos que él habló del gnosticismo. Decía que fue una insidia muy poderosa y muy seductora para el cristianismo de los primeros siglos, porque su teoría era que la fe es una espiritualidad y no una práctica, que es una fuerza de la mente y no una forma de vida. El Papa en este momento aseguró que la seducción de esta perspectiva es muy fuerte, porque interpreta a su manera una verdad que es indiscutible, que la fe nunca se puede reducir a un conjunto de normas, como si fuesen normas alimenticias o prácticas sociales. El Papa aseguró que el problema de esta radicalización gnóstica de la verdad anula la realidad, el realismo de la fe cristiana. Sei dem gegenüber sekundär und müsse nicht unbedingt beachtet werden. Klar, der Glaube darf nicht auf die Einhaltung la tentación gnóstica siempre permanece actual, dijo el Papa. En muchas tendencias de nuestra sociedad y de nuestra cultura, la práctica de la fe sufre una representación negativa, a veces en forma de ironía cultural, a veces como una marginación oculta. La práctica de la fe es considerada como una exterioridad inútil o incluso nociva, como un residuo anticuado, como una superstición enmascarada. Y entonces es aquí donde el Santo Padre hace un llamado, no a los ancianos, pues a ellos les corresponde devolver la fe, devolver a la fe su honor. Der Heilige Vater richtet nun einen Gruß auf Italienisch. El saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua alemana. Fratelli e sorelle di lingua tedesca, il mese di maggio è dedicato alla Madre di Dio. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, el mes de mayo está dedicado a María, Madre de Dios, que es también nuestra Madre. Los invito a pedirles con confianza su intercesión en sus intenciones personales, en las intenciones de la Iglesia y por la paz en el mundo. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, der Monat Mai ist der Gottesmutter Maria geweiht, die auch unsere Mutter ist. Ich lade euch ein, sie vertrauensvoll um ihre Fürsprache zu bitten, in euren persönlichen Anliegen, in den Anliegen der Kirche und für den Frieden in der Welt. Bien, nos preparamos a escuchar al lector en español con la síntesis de la catequesis. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos,
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la vejez y hoy nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que a este noble anciano se le propuso ganar unos días más de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él rechazó esa posibilidad con firmeza y con valentía. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia: ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto, estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay allí mexicanos, chilenos, argentinos, muchos de lengua española, españoles, colombianos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la síntesis que hizo el Papa de su propia catequesis y también sus saludos, en particular a muchos grupos de peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro. Muy bonita una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe en una tela. En este momento está leyendo el lector en portugués. Dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa sin traducción para muchos oyentes que, según nos han comentado, se conectan a señales en lengua española, ya sea desde Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con otros países latinoamericanos. Así que dejo esta síntesis en portugués sin traducir. Un decreto del rey Antíoco Epífanes obrigava os judeus a comer carne imolada aos ídolos. Os executores do decreto, pela amizade que nutriam por Eleazar, sugeriam-lhe fingir que a comia, mas sem realmente o fazer. Deste modo, teria a vida salva. Afinal, insistiam eles, era um gesto mínimo, insignificante. Não é assim, retorquiu Eleazar. Um idoso que concordasse em considerar irrelevante a prática da fé levaria os jovens a acreditar que a fé não tem verdadeira relação com a vida, tratando-se apenas de um conjunto de atitudes e costumes que poderiam, em caso de necessidade, ser simulados ou disfarçados. Tal comportamento não honraria a fé, mesmo diante de Deus. E o efeito desta banalização seria devastador para os jovens. Uma pessoa idosa que tivesse vivido os seus dias na coerência da fé e agora aceitasse fingir, levaria a nova geração a pensar que tal fé era uma ficção, uma cobertura externa
que podría ser abandonada con la desculpa de manter a fe dentro de sí misma. Claro, sabemos que la práctica da fé pode cair numa exterioridade sem alma, mas em si mesma não o é. A fé merece respeito e honra. Mudou a nossa vida, purificou a nossa mente, ensinou-nos a adoração a Deus e o amor ao próximo. É uma bênção para todos. Não podemos trocá-la por um punhado de dias tranquilos. Com humilde firmeza, demonstraremos, precisamente na nossa velhice, que acreditar não é coisa de velhos. Para isso, podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Carissimi fedeli di lingua portoghese, vi saluto tutti. Queridos fieles de lengua portuguesa, los saludo a todos y de manera especial a los alumnos y profesores del Colegio Horizonte de Oporto. Acabamos de empezar el mes de mayo, que tradicionalmente convoca al pueblo cristiano a multiplicar los gestos diarios de veneración a la Virgen María. El secreto de su paz y su valor era esta certeza: para Dios nada es imposible. Tenemos que aprender esto de la Madre de Dios. Mostremos nuestra gratitud rezando el rosario todos los días. Que Dios los bendiga y que la Virgen los proteja. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, saúdo-vos a todos e de modo particular aos alunos e professores do Colégio Horizonte do Porto. Começamos há pouco o mês de maio, que tradicionalmente chama o povo cristão a multiplicar os gestos diários de veneração à Virgem Maria. O segredo da sua paz e coragem era esta certeza: a Deus nada é impossível. Precisamos aprender isto com a Mãe de Deus. Mostremo-nos agradecidos, rezando o terço todos os dias. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos proteja. Bem, a continuação, escucharemos a síntese em árabe. Luego en polaco, para luego escuchar el saludo final del Santo Padre, el final de esta audiencia general. Recordamos que estamos transmitiendo desde la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 4 de mayo. Se trata de la octava catequesis del Santo Padre dedicada a la vejez y esta vez a través de la figura de Eleazar, el Papa habla de la coherencia de la fe, la herencia del honor y la importancia de que los ancianos muestren esta herencia y este honor a las nuevas generaciones. Por cierto, que en el saludo a los peregrinos y fieles de lengua portuguesa, el Papa les habló de la Virgen del mes de María y los invitó a mostrar su gratitud rezando el rosario todos los días. Dijo: acabamos de empezar el mes de mayo, que tradicionalmente convoca al pueblo cristiano a multiplicar los gestos diarios de veneración a la Virgen María, y el secreto de María, de su paz y de su valor, era la certeza.
de que para Dios nada es imposible. De allí esta invitación del Papa a tener esta confianza y agradecer esta actitud de confianza de María, agradecerle este ejemplo rezando el rosario todos los días. تماما كما كانت تقول البدعة الغنوصية القديمة التي رأت أن الإيمان روحانية وليس ممارسة والإيمان والأمانة للإيمان وكرامته لا علاقة لهما بسلوك الحياة. وقال قداسته. A propósito del mes de María está esa iniciativa del Vicariato Vaticano que de San Pedro, de rezar el rosario todas las tardes o noches a las 9 de la noche en la plaza de San Pedro con procesión, y van a estar dirigidas por el cardenal Comastri. Saludo y fedeli de lengua árabe. La fede ci ha cambiato la vita. Aquí está el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Les dice, la fe ha cambiado nuestra vida, ha purificado nuestra mente y nos ha enseñado a postrarnos ante Dios y amar al prójimo. Es una bendición para todos y merece respeto y dignidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerości. Zapewniając o escuchamos la síntesis de la catequesis en polaco. Que siempre son muy numerosos en la plaza de San Pedro. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu, también lo son los peregrinos de América Latina, de Estados Unidos, szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. De España. De hecho, el Santo Padre, en sus saludos, esta vez nombró a algunos de estos países, precisamente por las banderas, ¿no? Y el ánimo. Se veían grupos de México, de Argentina, de Ecuador, de España, de Uruguay, de Chile, de Colombia. Byli zmuszani do spożywania mięsa składanego w ofierze bożkom. Poradzono mu, aby dla ratowania życia udawał, że wypełnia to polecenie. Eleazar stanowczo odmówił, nie zgodził się na taką hipokryzję, bo nie chciał wprowadzić w błąd młodych pokoleń, które mogłyby sądzić, że cała wiara jest fikcją, czymś zewnętrznym, co można el lector en polaco está destacando una parte de la catequesis del Papa en la que dice que un anciano que debido a su debilidad aceptara que la práctica de la fe no es importante mostraría a los jóvenes que la fe no tiene una conexión real con la vida, sino que es simplemente un conjunto de actitudes que pueden simularse o ocultarse si es necesario. Y dice que esta tentación sigue estando muy presente hoy, ¿no? Sigue siendo muy presente. En muchas corrientes de nuestra sociedad y cultura, la práctica de la fe se presenta de forma negativa, como algo inútil. Las generaciones más jóvenes están sometidas a una fuerte presión por estas críticas, y por eso es importante el testimonio de las personas mayores. Młode pokolenia są pod silną presją que muestren a los jóvenes que ejercer la fe no es un signo de debilidad, sino una fortaleza. Praktykowanie wiary nie jest przejawem słabości, lecz siły. Wiara zasługuje na poważanie.
Ona zmieniła nasze życie, oczyściła nasz umysł, nauczyła nas czci dla Boga i miłości bliźniego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Ieri avete celebrato. Saludo cordialmente a todos los polacos. Ayer han celebrado la solemnidad de la Santísima Virgen María, Reina de Polonia, en Jasnagora. Recordaron al Beato Cardenal Wyszyński, que les enseñó a confiar en María en los momentos más difíciles de su historia. Siguiendo su ejemplo, confíen en la Virgen María por el destino de su patria y por la paz en Europa. Los bendigo desde el fondo de mi corazón. Obchodziliście uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na Jasnej Górze wspominaliście błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który uczył was ufać Maryi w najtrudniejszych chwilach waszych dziejów. Idąc za jego przykładem, z ufnością zawierzajcie Matce Bożej losy waszej ojczyzny i pokój w Europie. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto. El saludo al Papa de los fieles de lengua italiana. Además, se recuerda que en la conclusión de la audiencia se recitará la oración del Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a la asociación Simba de Taranto y al coro de voces y manos blancas de Carpi. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. Al comienzo de este mes mariano, invito a todos a venerar a la Madre de Jesús con confianza filial. Mírenla como maestra de oración y de vida espiritual. Después los saludaré, pero está diciéndole a los fieles que están más cercanos que no podrá levantarse para saludarlos porque tiene el problema en la rodilla. Bueno, y espera que pronto lo podrá hacer, que es una cuestión circunstancial y que, bueno, no los podrá saludar y darles la mano, ¿no? Como siempre hacen, ¿no? Que va pasando en torno a ellos. A todos la bendición. Et ne nos inducas in tentatio.
In nomine Domini benedictum. Non cesse seculum. Aiutorum nostro in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Con la bendición del Santo Padre hemos llegado al final de esta audiencia general. El Papa habló de esta herencia de coherencia y de fe que deben dejar los ancianos a las nuevas generaciones. La fe merece respeto y honor, nos ha cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la adoración de Dios y el amor al prójimo. Es una bendición para todos. No cambiaremos la fe por unos cuantos días tranquilos. Demostraremos con mucha humildad y firmeza, precisamente y sobre todo en la vejez, que creer no es algo de ancianos. Estas las últimas palabras del Santo Padre en su catequesis, y con estas palabras del Pontífice nos despedimos. Un feliz día para todos de Alina Tufani Díaz, en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.